asalto K1 aproximándose. Recibido, informe. La mansión y el estadio están casi listos. Reconocimiento, informen. Sandman ha logrado escapar. Volver a capturarlo no es posible. Pues no era el adecuado. Recibido. Esperando órdenes, señor. Preparad el traslado de mañana. Y no volváis a fracasar. Me llamo Miles Morales. Hasta yo me aburro. Miles, ¿estás liado? Necesito... Sea lo que sea, me apunto. Necesito ayuda para hacer de canguro en la balsa. ¡Suena bien! ¡Ya me cuentas! No me mires así, papá. Solo es un descanso. Hola, mi hijo. ¿Cómo va la redacción? Pues va. Pero voy a salir. Pete me ha pedido ayuda. Vamos a... Mejor no me des detalles. Estaré bien, mamá. Un momento, por favor. Llevas ya unas cuantas noches que has estado trabajando hasta tarde. Yo también llegaba tarde. Pero no estaba trabajando. No me mires así, todo va bien. Pero he estado saliendo por ahí, a citas. Ah, ya. Y he conocido a alguien. Nos hemos visto ya varias veces y bueno, la cosa va bien. Mamá, ¿qué quieres preguntar? Quiero traerlo a casa. A cenar pastelón. Seguro que tengo cosas de araña y puedo... daros algo de privacidad. No, me gustaría que te conociera y que tú le conocieras a él. Pero si no estás cómodo, lo entiendo perfectamente. Mamá, me ganaste con el pastelón. Hasta luego. Vale, adiós. Mejor iré a la balsa. Quizá estos túneles me den un empujón. Tío, me alegro de verte. Llego justo a tiempo. ¡No te pares, Gargan! Listo para el siguiente. ¿El siguiente? Creía que hoy solo tocaba vigilar a Scorpion. Martin Lee... Miles. Miles.
Tranquilo. Estoy bien. Es pronto para fuegos artificiales. Debemos irnos. Rojo, amarillo... ¡Sí, esos son! ¡Hay que poner a los prisioneros a salvo! ¡Yo a la izquierda! ¡Protege el barco! ¡Eh! ¡Conmigo! Tendría que haber estirado. Tu cabeza será un buen trofeo. ¡Coño! ¡Qué obligadas están esas hojas! Debéis de ser nuevos en la ciudad. ¡Hola! ¡Soy Spider-Man! Por si no lo sabíais, estos tipos no son trigo limpio. Lo mejor es mantenerlos encerrados. ¡Largo de nuestro camino! ¡Esto no es asunto tuyo! ¡Vale! ¡Pues nos saltamos el comité de bienvenida! ¡Los machetes! ¡Es que no está afilado! ¿Qué? De los guardias y tirad de las puertas abajo. ¡Están intentando entrar en el barco! ¡Quieren a Scorpion y a mí! ¡Hay que pararlos! ¡Que alguien lo atrape! ¿Qué es lo que queréis de estos tipos? ¡Parece que vuestro club tiene muchos miembros! ¡No dejan de venir! ¡Seguid luchando! ¡Cubrir a Spider-Man! ¡Eres la cría de Molton! ¡Está dentro! ¡Está claro que van a por Scorpion! ¡No podemos dejar que entren al barco! ¡Están pillando posiciones! ¡Evasión! ¡Corred! ¡Cortad una rama!
a tiro. ¿Ves a esos tipos? Aquí hay mucho dinero y tecnología. Sí, no se andan con chiquitas. Están desesperados por echarle el guante a Scorpion, a Lee o a ambos. Si esos vuelven a quedar libres. ¡Céntrate, Spider-Man! No esperábamos tu presencia, pero no cambia nada. ¿Pero quiénes sois vosotros? ¿De dónde habéis salido? Hay que reconocer que saben lo que quieren. ¡Derribada! Somos muchos, pero luchamos. ¡Spider-Man! ¿Cómo va la cosa? ¿Sabes eso de la hidra a la que le crecen más cabezas? ¿Qué es eso? ¡Nos tenemos contra las cuerdas! ¡Yo tengo al pequeño! ¿Qué? Espero que te refieras al otro Spider-Man, porque soy un par de centímetros más alto que él, como poco. ¿Por qué no sabíamos que iban a trasladar a Lee? ¡Da igual! ¡Centrémonos en pararles los pies a estos tíos! ¡Sean quienes sean! ¿Ahora qué? Hay que liberar ese barco. ¡Seguiré sacando estas cosas! ¡Al rey Arturo! ¡No le resultaba mucho más! ¡Mátelo! ¡Yo me ocupo! ¡Queda gente dentro! ¡Me encargaré de eso! ¡Es hora de que salgas! ¡En cuanto hayas sacado al último! ¿Estás bien? Intento salir. Estoy buscando a civiles por el camino. Pinta mal, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Los guardias se han puesto a salvo? ¿Hola? Sin señal. Debería darme prisa. ¡Hola! La cosa está empeorando. ¿Scorpion anda suelto? Debo decírselo a Spider-Man. ¡Te sacaré! ¡Venga ya! ¡Cálmate! ¡Buscaré otra forma! Acceso eléctrico. Tiene que ser esto. Espero que pitan de detrás de Scorpion. Estos tíos no saben a quién están soltando. ¿Sigues ahí? ¡Sigo aquí! ¡Te lo prometo! Venga, energía de reserva. ¡Porfa!
guay. El agua está subiendo. No puedo volver por donde he venido. La corriente eléctrica es potente aquí. Hasta yo lo siento. No dejaré que llegue al guardia. Es posible que la electricidad lo fría vivo. Hazme un favor, no te acerques al agua, ¿vale? Drenaré el exceso de energía. Mil gracias, chaval. ¡Pero te he salvado! ¿Ah, sí? ¡Imposible! ¡No! ¡Papá! Esto no es real. Hemos localizado a Scorpion. ¿Un superhéroe? ¿O solo soy un tío que no sabe? Forma no. ¿Pero qué? ¡Listo! Lo tenemos. ¡No! ¡No, Lee! ¡Lee! No podrás escapar. Esto. Casi no puedo controlar mi poder de veneno. ¡Spider-Man! ¡Tienen a Lee! ¡Y a Scorpion! ¡Voy tras ellos!
Miles, ¿crees que puedes ocuparte de Link? ¿Puedo darme la vuelta? ¡No! ¡Yo puedo! ¡Sigue! ¿Seguro? No dejaré que se acerque a mi familia. No después de lo que le hizo a mi padre. Tengo que protegerlo. ¡Me necesita el tío! ¡No le pasará nada a tu familia! ¡Nada! ¡Puedes con esto! ¡Volveré pronto! Está controlado. Está a tiro. ¡Me ha atrapado! ¡Tienes que volver aquí! Con la ciudad equivocada. No podrás escapar. ¿Y os creéis que no me entero? Bloquea con las armas. Son todos. ¡Spider-Man! ¡Esto va muy mal! ¡El East River está en llamas! ¡Eso es! Bueno, vale, voy para allá. Ya nos ocuparemos de Scorpio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto no arranca! ¡Te tengo! ¡Agarraos a algo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!
¡Usadme para que detenga la hélice! ¡Objetivo a la vista! No puedo enredar la hélice con estos molestándome. ¡Lo tenemos! ¿Cuántas veces tengo que decíroslo? ¡Lee se queda conmigo! ¡Que alguien lo atrape! Al menos ya está en los de emergencias. La policía sigue pescando, pero no hay rastros. ¿Has visto algo? No, solo escombros. ¿Quiénes eran esos? No lo sé, pero tienen unos aparatos de la leche. Y ahora, además de eso, tienen a Scorpion y a Lee. Da igual lo que planeen. Los encontraremos y los detendremos. ¿De acuerdo? Ya. Pete, antes cuando vi a Lee en ese barco, mis poderes parecía... ¿Crees que su energía se mezcló con la tuya? No lo sé, tío. Parecía inestable. Da igual. De donde viniera esa electricidad, nos apañó el día. Oye.
Devolveremos a Lily a su sitio. Te lo prometo. No me dejes colgado. Oye, que estoy de bajón. No lo permitiré. ¡Venga! ¡Puf! Eres tremendo, tío. Espera un poco, Miles. ¿Y tenemos que hacer esto con la máscara puesta? Depende. Tranqui. No quiero que mi sobrino me pegue otra paliza. Tu padre también me lanzaba esas miradas. Chaval. Martin Lee. Le ayudaron a escapar. Sé lo que estás pensando, Miles. No es culpa tuya. No podemos dejarle que viva aquí. Es otro tipo de cárcel. No es tan fácil. No he dicho que lo fuera. Pero a veces tienes que dejar atrás el pasado y hacer sitio para el futuro. Por eso te he llamado. Necesito tu ayuda con algo. Podría conseguirlo yo. Pero la condicional dice que Prowler se ha retirado. ¿Qué es? Tecnología que tengo que sacar de la calle. Almacenada en un viejo laboratorio de Roxxon cerca de Central Park. Sí, sé cuál es. ¿Que vas a colgar la máscara de Prowler? Por nosotros. ¿Se te olvida algo? ¿Cómo has...? Y Miles, ese asunto de Lee. No hagas el tonto. Ya, ya. Me preguntaba qué era este sitio. Es el árbol de Emily. ¡Has llegado! ¡Habías dicho que solo era una startup! Sí, la verdad es que yo también esperaba algo un poco más... sencillo. Pero ha sido mi padre el que al final se encargó de todo. ¡Peter y... Parker! Bueno, ¿qué te parece? Es muy diferente de aquel desguace en el que te tenía Otto, ¿verdad? Y ahora que ya estás a bordo, esto empieza a parecer algo bastante prometedor. Papá, Pete todavía no ha decidido si se apunta. Ah. ¿No? Ahora iba a enseñárselo para que se decida. De acuerdo. Sabéis, el hecho de volver a veros juntos otra vez... De acuerdo. Divertíos. Saca tu identificación. Vamos a explorar. Lo primero que quiero enseñarte está abajo. Harry. ¿Este lugar? Ah, que sí. Mi padre se pasó un poco más de lo que me habría gustado.
¿Cómo vas? Instaló esto cuando yo aún seguía en tratamiento, pero cuando salí hice algunos cambios. ¿Cómo cuáles? Desvié mi salario para proyectos de investigación, reuní a una junta diversa que nos mantuviera en el buen camino y me aseguré de que todas las investigaciones coincidieran con nuestra misión, curar el mundo. Primero me gustaría que conocieras a Le Doctor Young, un entomólogo de prestigio. ¿Sabes lo que es la entomología? Sí. Le Doctor Young está haciendo un estudio genial sobre las abejas, o para ser más exacto, sobre sus depredadores. Sí, Jean, acabo de ver cómo están Daniel. Esos depredadores tienen tabulaciones cruzadas con el aprendizaje del último objetivo. ¿Listo para hablar con Le Doctor Young? Tú debes de ser Peter. Es un placer conocerte. Te gustará este proyecto. Encantado de conocerle, Dr. Young. Harry dice que trabaja con abejas. Sí, y es una situación bastante urgente. Un tercio de la comida que comes viene de cultivos polinizados por abejas, pero la población mundial está disminuyendo, debido, sobre todo, a un depredador. La avispa lobo. Así que hemos creado un método para ayudar a las abejas. ¿Quieres verlo? ¡Vaya! ¡Esto es genial! Estos drones son como abejas guardaespaldas entrenadas para detectar y atacar a avispas lobo. Alias, avispas asesinas. Y tú nos ayudas con el algoritmo de aprendizaje de la máquina. ¿Ves esas avispas lobo holográficas? Cuanto mejor se te dé dispararles, mejor reconocerán nuestros drones el objetivo. La idea es que los drones ahuyenten a las avispas, no que les hagan daño. ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¿Veis eso, avispas lobo? Vivís para polinizar otro día. Hay que proteger a la colmena. ¡Genial! ¡Le di! ¡Wow! Ya está, Peter. Ha sido una sesión muy productiva. Tenemos un montón de datos. Vale, volando a base. Bienvenidos a Entomología. Si esas avispas lobo virtuales que te has cargado fueran reales, habrías salvado unas 2.500 abejas. ¡Hala! Quiero ayudar a todo lo que pueda. Podría potenciar la velocidad de la red neural. Oh, sí, por favor. Quizás si Pete decide unirse, podáis hablar otra vez. Gracias, Dr. Young. Hay tantas cosas que quiero enseñarte, Pete. ¡Vamos! Ahora veremos el área de investigación médica. Son láseres de protones de última generación que, al usar protones en vez de rayos X, apuntan mejor y con menos radiación. Es de todo de lo que hablamos. Todo lo que soñamos que podría hacer del mundo un lugar mejor. Esa es la idea. Harry, ¿tienes un momento? ¿No podemos hablar luego? Será rápido. Gracias. Doc, este es mi amigo Peter. Peter, el Dr. Connors. Nos conocemos. Antes trabajaba con el Dr. Octavius. Vino un día al laboratorio a preguntar por estímulos electrotáctiles. Ah, sí. Una lástima lo de Octavius. Su trabajo prometía mucho. ¿Algún cambio desde esta mañana? ¿Mareos, dolores, ansiedad, pensamientos impulsivos? No, nunca me he encontrado mejor. Eso es lo que me preocupa. Me alegro de volver a verte. Tu médico es Lizard. Papá quiso darle otra oportunidad. Oye, tengo que hacer una llamada, pero paséate por aquí si quieres. Ven a verme arriba cuando acabes. Menuda locura aquello.
pero diría que a todos les parece bien que el Dr. Connors esté aquí. Creo que echaré un ojo. Hay tanto que ver aquí. ¿Por dónde empiezo? El origen de la vida en la Tierra sigue siendo un misterio. ¿Cómo se abrieron paso las formas de vida orgánicas a partir de compuestos químicos no biológicos? Los recientes descubrimientos de meteoritos que contienen moléculas orgánicas, consideradas los cimientos de la vida, podrían darnos una pista. Todo es un término general. Estudiamos asteroides, meteoros, asteroides y meteoritos. Creo que deberían quitarle el doctorado. ¿Molan los peces? No son solo peces, son sujetos de investigación. ¿Les das de comer? ¿Sí? Hay muchos estudios sobre la pigmentación de las carpas koi. Nos viene genial para nuestra investigación sobre la reflectividad. Montones de cristales de guanina anhidra intracelular. Separados por citoplasma. Está resultando muy útil para materiales de techado ecológicos. ¡Cómo mola! A May le encantaría este sitio. Ahora mismo debería explorar lo que pudiera. Verónica, acuda al mostrador de su casa. ¡Disculpa mía! Es importante para el proyecto. Sí, es lo que estamos intentando hacer. Facilitarles todos los nutrientes que tenemos. Oye, ¿qué haces con estas bicis? Trabajamos en baterías ultra eficientes cargadas con bicicletas. ¿De estas bicis? ¿Puedo montarme? Pues ahora mismo no, pero necesitaremos gente que las pruebe cuando estén listas. Bien, intentaré volver. Oye, cuando estés listo, te espero aquí arriba. Voy para allá, te veo en un momento. ¿Que tienes un acelerador de partículas? Lo usamos para mandar rayos de protones a la sala de tratamiento de abajo. Ahora lo están reparando, pero estará en funcionamiento en un santiamén. ¿A dónde vamos? A la última planta. Se te ve con mucha energía, Harry. Me siento genial. ¿Cuánto tardas en llegar aquí? Ahora ponte en situación de viajar al pasado y piensa. Antes del instituto. En el colegio. Vale. Dime, ¿sabes lo que...? Un momento. Qué popular eres. Lo siento, es mi trabajo como tutor. ¿Qué decías? ¿Sabes lo que todo el mundo estudia en el cole sobre Gregor Mendel y los guisantes? Sí, eso creo. ¿Sobre genética e hibridación de plantas? Exacto. Pues el Dr. Foster ha ganado todos los premios importantes por su trabajo con la genética de las plantas. Vaya. Oye, cuando estabas echando un vistazo, ¿pudiste darles de comer a los peces? Sí, ha sido increíble. Una investigación de lo más interesante. Y reduce los niveles de cortisol. ¿A que sí? Creo sinceramente que es uno de mis sitios favoritos del edificio. Y si nombras B como la base del sistema numérico, tiene como grado de extraer...
Entiendo a qué te refieres. El algoritmo se asemeja a una división larga. Bueno, si lo piensas bien. Entiendo. Gracias por su comprensión. Hasta luego. Doctor Foster. Gracias, doctor Foster. Ah, Peter, supongo. Harry siempre está hablando de ti. No, es un placer. El doctor Foster trabaja en eficiencia agrícola. Con el crecimiento de la población y el cambio impredecible del clima, tenemos que adaptarnos con más rapidez de la que sería natural. La recombinación genética puede personalizar cultivos para que se adapten a estos nuevos retos, bien sean debidos al clima extremo o a las plagas. ¿Quiere ver el banco de pruebas? Vale. La idea es modificar los genes de una planta para maximizar sus cualidades. Por ejemplo, una planta que puede prosperar en condiciones de sequía. En nuestra simulación intentaremos maximizar el crecimiento. ¿Por qué no practicas con esta? Vale. Combina los pares de bases para incorporar tantos genes de crecimiento como puedas. Será una planta capaz de alimentar al mundo. Interesante. Vale, creo que lo pillo. Vale, ya puedes probar con un caso real. Estamos trabajando para que esta planta se desarrolle en condiciones de sequía. Las empresas patentan semillas transgénicas para sacar provecho, pero las nuestras son de uso libre, desarrolladas para la sostenibilidad, no para ganar dinero. Muy astuto. Un paso más cerca de alimentar al mundo. Muy bien. Mira, sé que no estás en nómina, pero ¿le echarías un ojo a un gen más, por favor? Me gustaría conocer tu opinión. Se trata de un cultivo adaptado a huertos urbanos. Pues claro. Veamos. Buen trabajo, Peter. Con esta tecnología, podríamos acabar con el hambre en el mundo para 2035. ¡Vaya! Sé de una azotea que podrían usar para hacer una prueba real, si les interesa. Oh, lo cierto es que sí. Harry tenía razón. Nos vendrá bien tenerte aquí. Gracias, doctor Foster. ¿Y ahora a dónde? La última parada. Puede que sea mi favorita. Es imponente, pero no autoritario. Alegre, pero con clase. Impresionante, pero sin alardes. ¿Tu despacho? ¿O es nuestro despacho? Harry, recuerda que las cosas que has visto hoy solo son un pequeño atisbo de nuestros proyectos. Pero no tienes que decidirte ahora. No hasta que veas lo último. Vale. Vamos, ¿y tu identificación? La necesitarás para entrar. ¿Dónde la he puesto? No me digas que la has perdido. No, falsa alarma. Aquí está. Adelante, pásala. Pero... vaya... Harry...
Esto es increíble, la verdad. Es perfecto, en serio. Pero... es que... mi vida ahora está patas arriba. Durante el tratamiento, yo no dejaba de pensar en qué haría si sobrevivía. Yo no dejaba de oír a mi madre, contándome que el planeta está en peligro y que mi responsabilidad es salvarlo. Si nos unimos, seremos capaces de hacer mucho más. O sea, tú eres el más listo de los dos. Hagamos que Mei y mi madre estén orgullosas. Es increíble. Pero una cosa. ¿Podría colocar mi mesa allí? Me gusta trabajar de cara a la pared. Ah, otra cosa. Aunque me temo que necesitaré algo de tiempo para dejar mi trabajo de tutor. Desde luego. El que necesites. La clave es el equilibrio, ¿no? Sí. Pero luego Coney Island, ¿no? Pues claro. No veo a ninguno de los malos. Quizá Miles y Ganky se equivocaran. Hola, estoy en el puente. Pero ni rastro de los misteriosos piratas de Safari. Ah, tío. Estábamos seguros de que era ahí. Siento haberte mareado. Da igual, los encontraremos. ¿Ah, basura? Venga, tío. Está bien. Pero, ¿qué narices? ¡El insecto! Venga, ya soy un arácnido. ¿Cómo ha conseguido tu jefe el de los pelajes esta tecnología? Un cazador de verdad sabe cómo camuflarse. Podrías haberte limitado a no lo sé. ¡Cuidado con las flechas! ¡Ahora en serio! ¿Dónde ha llevado tu jefe a Lee y a Gargan? ¡Focos en el objetivo! ¡Lanzo flecha! ¡Ojo con las telarañas! Objetivo a la vista.
Debería echar un vistazo. ¿Qué tenemos aquí? Quizá me conduzca a algunas respuestas. Vale, pajarito. Llévame hasta tu nido. Echaré de menos estas persecuciones en la Emily Maze. La adrenalina, ir por la ciudad como si fuera una pista de obstáculos. No me canso. Poder hacer ciencia de verdad por un dinero digno. Madre mía, por fin lo he conseguido. Tengo una carrera estable. Vale, calma, Parker. Ya tendrás tiempo para fantasear con toda esa ciencia. Ahora el lío. ¡Hola! ¿Eso es un cañón de riel? ¡Funciona de verdad! ¿Has hecho un vistazo? Lo tomaré como uno. Ya van dos camuflajes. Podré hacer que el traje identifique sus frecuencias visuales. No veo a tu jefe por aquí. ¿Dónde se esconde? Quiero hablar con él sobre su elección de estilo de vida. No eres digno de su atención. ¿Pero Scorpion sí? ¡Vale! A ver, no tengo nada en contra de Gargan. Solo digo que le he dado más de una paliza. Pero siempre te contuviste. ¿Al no matarlo? Ya, es que eso no va conmigo. Dime, ¿dónde está tu jefe? Vale, vamos a ver. Lo siento, Pajarito, que sepas que esto es tan incómodo para ti como para mí. Tendría que haber un... Sí. Oh, ¿vives ahí? ¡Venga, Pajarito, suéltame! ¡Vamos! ¡Yo no quería montarme en esta atracción! Voy a enviarle esta ubicación a MJ. Quizá pueda encontrar registros del edificio. ¿Dónde vamos ahora? Hola, MJ. ¿Viste los datos del sitio que te mandé? Sí, es un antiguo mercado. El dueño murió, vendieron el edificio hace poco. Espera. Este comprador... Es una empresa fantasma que ha adquirido propiedades por toda la ciudad. Manzanas enteras. Quise hacer un reportaje el mes pasado, pero no encontré nada. Todos con los que hablaba se... esfumaban. Vamos, id a hacer algo útil. Nos vamos a marchar enseguida. ¿Quién es esa gente? Lo averiguaré. Suerte.